muy cerca de la casa del tío Granizo, que era el dueño de los lavaderos, había un puente hecho con dos raíles del tren, atravesados y cubiertos de tablones, con su barandilla y todo. Por debajo salía un río negro que disparaba el agua por botones. Todas las pelotas que perdían los chicos de las calles de Madrid, porque se les colaban por las bocas de las alcantarillas, bajaban flotando hasta allí. Y nosotros las esperábamos durante horas o durante días. Y cuando llegaban, las pescábamos con una manga hecha con un palo muy largo y la alambrera vieja de un brasero. Me llamo Arturo Barea Ogazón. En 1907 era un niño de casi 10 años y estudiaba como pobre en las escuelas pías de San Fernando, que llevaban los escolapios al final de la calle del Mesón de Paredes, en el barrio de Lavapiés. Si este barrio suena y resuena en mí sobre todos los demás ecos de mi vida, es por dos razones. Allí aprendí todo lo que sé, bueno o malo, a rezar a Dios y a maldecirlo, a querer y a odiar, a ver la vida cruda y desnuda, como es, y a sentir el ansia de subir y de ayudar a subir a todos el escalón de más arriba. Esa es una razón. La otra es que allí vivió mi madre. Pero esta razón es mía y solo mía. Siga usted, señor Manuel. No tardo. Eso es. Ahí. Muy bien. Naturalidad. Naturalidad. Quieto. Quieto, quieto. El
¡El Heraldo de Madrid! Devuelve los periódicos, Angelito. Los tíos están a punto de llegar. Anda. Arturo. Sí, señor Ramiro. Te has puesto la chalina azul, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes saber si no me ve? También sé que eres un chico muy guapo. Yo veo las cosas un poco a mi manera. Tiene ojos en la punta de los dedos. Algo así, algo así. ¿No está sirviendo en casa de tus tías? Sí. ¿Y allí no puedes darle un beso? Es que la tía se cela, y como es mayor... ¿Se cela de tu madre? Se enfada mucho cuando me ve besar a mi madre, porque quiere que solo la bese a ella. Cuando se enfada, me dice que soy un desgraciado porque es ella quien me mantiene. Después regaña a mi madre diciéndole que parece que tiene miedo de que me roben. Así que mi madre y yo, cuando nos queremos besar, nos escondemos. No sé por qué tienes que salir de estampía siempre que bajamos al café. Para callejear con ese golfo. A la lluvia, testigo. Ha llegado el momento de la vaca flaca. Pero como siempre, a los meses. Niego la mayoría. Naturalmente, todos sabemos con quién está la Santa Madre Iglesia. Como todo el mundo. No se me ocurre. Porque en Barcelona te vas más a vos. Arta me tiene con la dichosa política. Dale que te pego todo el día como si no hubiera otro tema de conversación. Oye, mujer, los hombres ya se sabe. ¿De qué quiere usted que hable? ¿De política o de mujeres? Y de mujeres en presencia del padre. Pues ya me contará. Mejor que hablen de política. Y así se hace la ilusión de que arreglan el mundo. Déjelos, déjelos usted. Muy bien, Arturito. Cuéntanos qué estudias, anda. Estudio logaritmos, ecuaciones de primer y segundo grado, el binomio de Newton, las curvas parabólicas, trigonometría. ¡Qué maravilla de niño! ¿Y qué quieres ser de mayor? Ingeniero. Se ha confirmado que Tita Rufo canta esta temporada en el Real. A ninguno de nosotros dos nos gustaría dejar esta vida sin oírle. Se lo digo con tiempo, señor Encinas. Consiga que podamos escucharle. Hable usted con quien sea, pero tráiganos los billetes. Usted es el jefe de la clave del teatro y sabrá cómo conseguirlo. A cambio nos pide lo que quiera.
Si Tita Rufo viene a Madrid, ustedes le oirán, se lo aseguro. No pongo precio. Solo querría tocar un poco. Necesito practicar. Claro, hombre. Pues póngase por ahí y toque. Faltaría más. ¿Te han gustado los regalos, Arturo? Sí, señor Encinas. ¿Y cómo le ha dado a usted por el tambor y no por otro instrumento? La técnica, amigo mío, la técnica. Yo nací para la música. Pero no pude permitirme el lujo de tomar lecciones hasta ayer mismo, como aquel que dice. Había echado panza y mis dedos estaban deformados de tanto trabajar. Para el piano, ya me dirán ustedes con estas manos. Y con los instrumentos de viento se me saldrían las muelas. Así que me decidí por el tambor. Ahora estoy ahorrando para un xilofón, que se toca lo mismo. Ah, muy bien. Con la fundación de la Escuela de Traductores, Toledo se convierte en un lugar privilegiado en el que conviven las tres culturas fundamentales. Y allí revivirán los viejos saberes de la antigüedad que permanecían olvidados y que por eso mismo llegaron a parecer nuevos. Recordad lo que decía el sabio Salomón. Nada hay nuevo, solo lo olvidado. Vamos a ver, ¿a qué tres culturas me refiero? Tú. La cristiana, la islámica y... La judía. Y la de los judíos. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a preparar un análisis gramatical. Voy a dictarles. Voy a dictarles. Dar la vida por la patria. Está loco, ¿no lo ves? Dar la vida por la patria. No está loco, tiene fiebres que le queman. Como lo ha dicho el portero. Lombardo. Se encierra en su cuarto bajo llave y se acuesta en el suelo. Como no pega ojo en toda la noche Lombardo. Porque tiene tentaciones. Es una gran virtud. Tentaciones. Eso se le quita con una buena tía, seguro. Gran virtud. En cuanto a dar la vida por la patria, se le pasa. Como el muchacho Lombardo, es un. ¿Qué hace el padre Pinilla? Por la noche se quita la sotana y vestido de hombre se va por ahí de juerga con señoras. Debe haber algún dato equivocado. Esto no tiene solución. Los datos son correctos, padre. ¿Tú eres capaz de resolverlo? Creo que sí. Thank you.
¿Está usted seguro? Sí, padre. Pues yo no lo estoy tanto. Pero en fin, pasemos a otra cosa. ¿Amas y respetas a tus padres y a tus maestros y profesores? ¿Mientes? ¿Sabes qué manda el sexto mandamiento? Sí, padre. El sexto, no fornicar. Explícame lo que es fornicar. No lo sé. No puedo explicarlo. Sé que es una cosa mala entre hombres y mujeres, no sé más. Cosas entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que hacen los hombres y las mujeres sin vergüenza? No lo sé, padre. Yo no he fornicado nunca. Estaría bonito, mocoso. Pero yo no te he preguntado si has fornicado o no. Lo que yo te pregunto es si sabes lo que es fornicar. Los chicos de la escuela dicen que es hacer hijos los hombres a las mujeres. Cuando están casados no es pecado. Cuando no lo están, sí lo es. Pero lo que yo necesito saber es cómo hacen los hijos los hombres a las mujeres. Es que no lo sé. Pero lo que sí sabrás es tocarte tus partes. Algunas veces, padre. Pues eso es fornicar. Mira, yo lo que quiero saber es cómo te las arreglas tú para estudiar. Yo estoy harto de que me castiguen y tengo que intentar hacer las cosas bien. A cambio, nadie se meterá contigo. Y si quieres, puedes jugar con nosotros. No te lo puedo decir, porque yo no estudio. Es que es verdad. Explican la lección y ya no se me olvida. Y si la leo una vez, tampoco. Se me queda para siempre. Yo, en cambio, me las estudio 20 veces. Y me las aprendo de memoria, con puntos y comas. Pero como si nada. Lo que sí puedo hacer es ayudarte. ¿Me vas a ayudar? Claro. Anda, vente a jugar con nosotros. ¿Y ellos? Ellos también. Hágalo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Quiero saberlo! He sido yo. Tú. ¿Tú? ¿Y por qué? Porque es usted un tío ladrón. No estuvo castigado sin motivo hasta que se hizo de noche. Y por su culpa, mi padre me dio una paliza. Como me ponga las manos encima, le juro por estas que cuando le coja por la calle le haré una pedrada que lo dejo en el sitio. Sal de aquí ahora mismo y tráete a tu padre. Si no vienes con él, no se te ocurra volver. ¡Venga! ¡Fuera! Para todos. Los demás escuchen. Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron:
Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego? ¿Los suyos o los de sus padres? Respondió Jesús, no es por culpa de éste ni de sus padres, sino para que las obras de Dios resplandezcan en él. Conviene que yo haga las obras de aquel que me ha enviado mientras dura el día. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y el cuerpo que el mientras vestido. Estoy en el mundo, yo soy Reparad la luz del mundo. En los cuervos, así que ni siembran ni siegan y no tienen troje ni granero. Y sin embargo Dios los alimenta. Ahora bien, ¿cuánto más valéis vosotros que ellos? ¿Quería usted verme? Sí, señor. ¿Quiere hacer el favor? He aquí al réprobo, que hasta su propio padre tiene que repudiar como a la mala semilla. Un hijo de Satán. Indigno de vivir entre los humanos. Continúa leyendo. Hola, Toby. Siéntate. ¿Quieres un vaso de recuelo? Anda, sí. Estará calentito. ¿Ves a tu madre? La veo poco. ¿Y a tus hermanos? Poco también. Tu madre y tú sois los únicos que os acercáis a besarme. Por eso yo digo por todas partes que somos familia. Lo digo tanto que yo misma me lo he creído. Vosotros y Toby es todo lo que tengo. Y es mucho. Mucho. Come. Mira, papá, este es Barea. Ah, el muchacho que te ayuda. Gracias, Barea. ¿Qué hace tu padre? No tengo padre. ¿Y tu madre?
Trabaja. En el río. Aprende de él. Qué buenos cuartos me cuestas para que luego seas más burro que los que estudian de caridad. Aquí son los dos iguales. Es más, si por mí fuera, el que estudia de caridad sería mucho más que el hijo de cualquier propietario, por mucho dinero que tenga. Usted me ha entendido mal. Yo no he querido meterme con el chico. Hablo de su condición. Venga, a la calle. El domingo es día para jugar y pasarlo bien. Tendrías que salir de aquí. Si no, habrá drama, ya lo verás. Te estoy esperando para el rosario, Arturo. Tan creída que estabas estudiando. No es muy tarde, Leonor. Sí, tía, termino. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La buhardilla donde vivía mi madre estaba en la calle de las Urosas, en una casa muy grande. Abajo había unas cocheras con las cuadras de los caballos y unas habitaciones pequeñas donde vivían los empleados. Arriba de todo, el piso más alto, era un pasillo largo y esquinado con varios cuartos y un retrete común. Doña Leonor compartía aquella planta con la señora Pascuala, la portera, una polvorista llamada Engracia, la señora Segunda y varias vecinas más que se dedicaban a pedir por las calles y a las que yo veía poco. Esperando y nos pidió que le echáramos una mano. Hola, madre. Hola. Gracias, señora Leonor. Me han estado ayudando. Ya le regalaré a Arturo unos buscapiés en cuanto acabe esta mano. No hay de qué, señora Engracia. Y no se moleste usted. Cuando murió mi padre, éramos cuatro hermanos y yo tenía 2 meses. Al mayor se lo llevó a trabajar a Córdoba, un tío mío, hermano de mi madre. A mi hermana Concha le daban de comer en el colegio de monjas. Y Rafael, mi otro hermano, estaba interno en el colegio de San Ildefonso, que es para los chicos huérfanos que han nacido en Madrid. Los dos me veían como un ser lleno de privilegios y envidiaban mi forma de vivir. Siempre igual. Los sacos los entramos Rafael y yo. La señora Engracia te da las gracias a ti y Arturo le ofrece unos buscapiés. ¿Quién diría que sois hermanos? Os veis una vez a la semana cuando os veis y solo os falta pegaros. Es a él al que no le gusta vernos. Madre, ¿por qué no nos llevó a la inclusa? ¿Quién te habla a ti de esas cosas, criatura? La señora Pascuala, la portera, dice que cuando padre murió, este solo tenía 2 meses. Y que lo normal hubiera sido llevarnos a la inclusa, porque usted no podía... ¿Y quién es la señora Pascuala para meter esas cosas en la cabeza de un chiquillo? Termino de freír estas sardinas y vamos a cenar los cuatro tan ricamente. Y tú olvida lo que te contaron. Madre, un día le sacaré de trabajar. Ya lo sé. ¿Tú también quieres retirarme del lavadero? Estudio solo para eso. Pues nada, crecer deprisa y a ver si me convertís en una señora sin nada que hacer. Como la tía Baldomera. Un poco más de respeto a la tía. Recogió a tu hermano. Y a mí me da trabajo y el almuerzo. Lo quiere convertir en un señorito. Mentira, yo no quiero estar con ella. A mí me gusta que llegue el sábado para estar con vosotros. Eso no es verdad. Sí, es verdad. No quiero voces. ¡Shh! Empezar a comer y que nos oiga. Si no, mañana mismo nos vamos todos a la inclusa. Para no llevarle la contraria a la señora Pascuala. ¡Heraldo! 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 ¡Ha salido Heraldo! ¡Heraldo! Niño, dame uno. Hoy me voy a quedar en el café. El señor Encinas, el del tambor, ha corrido la voz de que esta noche va a ocurrir algo gordo. ¿Algo gordo? ¿Y qué es algo gordo? Ahí está. Nadie lo sabe. Solo el señor Encinas. Está muy ido el señor Encinas. ¡Heraldo! 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 ¡Ha salido el Heraldo! ¡Heraldo! 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 ¡Ha salido el Heraldo! Valencia.
vi, se da sol mi presento, io sono il prologo. Poiché in scena ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte vuol riprendere le vecchie usanze e a voi di nuovo inviami. Ma non per dirti come prima, la prima e quella i versi son false, degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita. Egli è per massima sol che l'artista è un uomo, per gli uomini scrivere i deve, ed al vero ispirava sì. Un nido di Tita Rufo está en el real con el Rigoletto. Canta para nosotros. No, canta para ellos. Cantaba un giorno ed ei con vere lacrime scrisse e i singhiozzi il tempo gli battevano. Dunque amar, siccome s'amano gli esseri umani, vedrete dell'odio i tristi frutti, del dolor gli spasimi, urli di rabbia udrete e risacci.
como mañana nos vamos, quiero dormir con mi madre. Bueno, puedes irte con ella. El niño se acostará en su cama como siempre. Pero mujer... No hay mujer que valga. El niño duerme mejor solo. Bueno, eso lo dices porque se te antoja. ¿No ha dormido con nosotros un montón de noches sin importarte nada a ti? He dicho que no y es no. Esto no se le ocurrió al niño. Son cosas de ella que lo habrá leccionado. ¡Leonor! ¡Leonor! El niño duerme en su cama porque lo mando yo. Y se acabó la historia. Bien, ya la tiene preparada. Pues como si no. Ahora yo digo que el niño duerme con nosotros. Estás loca, Baldomera. Estás loca. Y nos vas a volver locos a todos. Lo conseguí. El tío me ayudó. Siéntate. Enseguida nos acostamos. Ese. El marido de la señora Rosa que sube la escalera. ¿Por qué le distingues? Porque cada uno anda diferente. ¿Y ese? Los caballos de las cocheras que se remueven en el sueño. El carro de los aguadores. El señor Paco, que trabaja de noche, y su perro. Los caballos otra vez. Déjame a mí. Un carro en la calle. La señora Pascuala que protesta. Ahora no suena nada. Eso debe de ser un ratón. No. Es una ventana que está batiendo un poco. Ahora solo oigo tu corazón. No hay más ruido. Anda. Duerme.
abuela. Ay, mi niño. Salir de las faldas de la tía y tomar un poco el aire. Eso es lo que necesitas. Que con tanto cura y tanto rezo, te van a convertir en un suspiro. Lo quedarías porque saliera un descreído como tú. Pero al chico no le falta de nada. Y no sé qué puedes decir de su educación. Más valía que vayas pensando en ponerte bien con Dios. Que ya eres un vejestorio. Y si sigues así, el día menos pensado, te verás en el infierno. Mejor, más caliente. Además, mira, al infierno va la gente de buen humor. Y al cielo, todas las beatas aburridas como tú. Y francamente, prefiero la gente divertida. Tú y tus blasfemias. Las blasfemias solo las digo cuando me pisan un callo. Lo que no soy, ni quiero que lo sea mi nieto, es una espiritada como tú, que no sabe salir de entre las faldas de los curas. Mira, Baldomera, yo sé que eres buena y que el chico está a la mar de bien en tu casa. Pero lo estás volviendo idiota. Tú reza lo que quieras, pero a él déjale que juegue. ¿Verdad que lo que quieres es jugar? A mí me gusta mucho la iglesia y rezar a Dios. Cuando tu madre se quedó viuda, lo único que Dios hizo por ella fue dejarla en la calle con 4 hijos y 5 pesetas en el bolsillo. Después se conoce que le dio lástima y la hizo criada y lavandera. Y todavía hay que rezarle y darle las gracias. Si tu padre te oye, se muere otra vez. Pero qué burra soy. Hablo demasiado, pero es porque me gustaría haberte crecido y a salvo de tantas barbaridades que yo sé que no son. No te enfades conmigo, porque me llevo un buen disgusto, ¿eh? No estoy enfadado. ¡Al coche! ¡Vamos! Cuando pases de vuelta, te quedas unos días y tendremos tiempo de hablar. El tiempo que duraban las vacaciones de verano, yo lo pasaba en 3 pueblos distintos. Primero, 15 días en Brunete, donde habían nacido mis tíos y mi padre. El último era Navalcarnero, donde vivía la abuela grande. Allí pasaba con ella los últimos 10 días de mis vacaciones. Pero donde más disfrutaba era en Méntrida, con la abuela chica y los hermanos de mi madre. En este pueblo permanecía 1 mes en compañía de Concha y de Rafael, a los que no había forma de quitar de la cabeza la creencia de que yo disfrutaba de un trato especial. ¿Tú eres Arturo, el pequeño de mi Leonor? Sí, abuela. Anda. ¿Quién es el último? Vamos, Arturo, que se te va a juntar el desayuno con el almuerzo. Cuando salgamos a la calle te voy a hinchar los morros. ¿Por qué? Por señorito, todo el mundo está pendiente de ti y a nosotros no nos hacen ni caso. Que se empeña en que no fume, cuando es el tabaco lo único que me la calma.
se te ocurre? El tabaco le está matando. Y no se lo prohíbo yo. Se lo prohíbe el médico. Anda, atrévete a negarlo. Pero no ves que ya no toso. Es el no fumar lo que me hace mal. Con que ya estáis todos aquí. ¿Te parece bonito no haber pasado por casa? Llego anoche, mujer, y todavía no he pisado la calle. Luego paso a recogerlo. Comerás con nosotros, ¿eh, madrileño? Hasta luego. No te preocupes, si no me va a pasar nada. Y total para los años que me quedan. Sí, el pequeño de la Leonor. A tomar el aire y a descansar. Estudia con los curas, que no saben dónde meterlo porque es el más listo del colegio. Bueno, guapo, salao. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿El sobrino de Madrid? Sí, el pequeño de Leonor. Arturo, un talento. Don Justo. Aquí tiene a mi sobrino. ¿Se acuerda de él? No, no me acuerdo, no. ¿Cómo te llamas? Arturo. Va a pasar unos días con nosotros. Este invierno ha estudiado mucho y le ha llegado el momento de su descanso. ¿Te gustan los animales y las plantas? Sí. Pues ven a buscarme un día y damos un paseo, ¿eh? Adiós, Arturo. Adiós. Adiós. Con 7 agujeros. Y así, si alguien la encuentra, será que ha encontrado la fortuna. Vamos a celebrar tu llegada, madrileño. Esta misma tarde te voy a comprar una cocota de peón y te voy a hacer una punta retorneada. ¿Sí? Aquí debías pasar las vacaciones, en la fragua, de aprendiz conmigo. ¿Te gustaría? ¿A qué esperas? Anda, vete a jugar con ellos. ¡Vámonos! ¡Ay, Arturo!
come gorrión. Después vas a correr por la Alameda, a tirar del fuelle y a divertirte. Lo que te hacen falta son buenas magras y moverte. Mirándote esas pantorrillas que gastas, no sé para qué sirve tanto estudio. Pobrecillo. Hay que clavarla exactamente en el centro. Porque si no, la peonza al bailar nunca se quedará dormida. Ya sé. Escarabajea. Si la quieres coger para bailar en la mano, termina haciéndote un agujero. No, no hay faldas para esconderse, señorito. La tía no te va a oír por mucho que grites cuando empiece a sacudirte. ¿Pero quién te crees que eres, eh? Pues lo mismo que nosotros. Te voy a hinchar los morros para que lo aprendas. Suéltale, que se defienda. ¡Anda, cobarde, gallina! ¿Nos da vergüenza? ¿Los dos contra el hermano pequeño? Vaya un par de valientes. Es un descastado. ¿Cómo? Un descastado. No quiere nada de nosotros. No es verdad. Hala, a lavaros. Arturo, ven a ver qué te has hecho ahí. Sangre y te curará la herida. Déjalo, ¿eh? Déjalo ahí. Y ahora mismo estáis haciendo las paces. Ya os habéis calentado bastante. Y la próxima vez que os zurréis, os doy un azotazo a cada uno que vais a andar cojos toda la semana. Vamos, estoy esperando. Me da 10 céntimos de petardos, por favor. ¿Cómo los encendemos? Aún me quedan 5 céntimos. Para una caja de cerillas. Ya sé lo que vamos a hacer. Compramos pitillos de anís y le pedimos lumbre a alguien. Con 3 cigarrillos encendidos podemos estar tirando petardos toda la tarde. ¿Dando sustos de muerte y paseándose con el pitillo en la boca?
¿Pero qué hace, tía? Mira, mira. ¿Qué es? Un halcón peregrino. Míralo bien. Con tanto estudio y tantas matrículas, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría ser? Ingeniero o escritor. ¿Escritor? ¿Para contar qué? Lo que vea, las cosas que pasan. ¿Y ese qué nombre tiene? Esa es una corneja. Yo quería ser un gran profesor, pero de eso hace tanto tiempo que me parece un sueño. He quedado solo para enseñar a leer a los niños y apenas han aprendido, muy jóvenes, a los 8 o 9 años, se van al trabajo del campo y ya no vuelven a la escuela. Todo el tiempo que me queda libre lo dedico a mirar los pájaros y los árboles y atiendo a los animales que me traen los vecinos, perros, gatos, mulas, lo que sea. Arreglo patas rotas y pongo remedio a cualquier enfermedad. No me hacen caso como maestro, pero como veterinario no me cambian por uno de verdad. Ay. Tienes suerte de poder estudiar. Nadie debe renunciar a aprender todo lo que pueda. No es bueno vivir en la ignorancia. Todos los males vienen de ahí, de esa limitación, de no saber. Aquellos paseos con el maestro eran lo mejor de las vacaciones. Me contaba su vida y me enseñaba todo lo que teniéndolo tan cerca yo no sabía ver. Lagartos, galápagos, camaleones, pájaros y toda clase de bichos. Me explicaba cómo son, lo que comen y cómo viven. Yo podía escucharle durante tardes enteras, intentando aprender todo lo que me contaba. Fue sin duda la asignatura mejor explicada y más grande que yo tuve en todos aquellos años. Todos los años, en el día en que la Iglesia de Cristo celebra la festividad de Nuestra Santísima Madre, el pueblo de Méntrida pujará por las andas de Nuestra Señora. 50 reales. Un ciento. 200. 100 más. 400. 500. ¡Mil! Thank you.
¡Más alto! ¡Los hombres también! ¡Hasta en Toledo, capital! Cuando yo era como tú, ya tenía que ganarme el pan. Llevaba la comida a mi padre y a mis hermanos, a donde estaban labrando, y me ocupaba de que el botijo tuviera siempre agua fresca. En la noche, me levantaba a la luz de las estrellas para dar de beber a las bestias, y muchas veces dormía con las mulas cubierto con una manta. Fui soldado porque buscaba algo, lejos del pueblo, algo que aprender.
Tenía 20 años cuando empecé a hacer lo que haces tú ahora, estudiar. Lloraba de rabia de no poder escribir con aquellos dedos gordos y duros de callos, pero aprendí las letras y los números. Desde entonces me aficioné a leer y todavía busco en los libros la explicación de la vida, porque en ellos tiene que estar. Cada libro cuenta la experiencia y la memoria de un hombre, y todos ellos juntos son la historia del mundo. ¿No es así? Creo que sí. Vaya, caballerete, con que lee usted a Honorato de Balzac. Sí, padre. Mi tío me compra libros en los puestos de lance para que los lea. Y yo lo aplaudo, señor Barea. Aunque sea francés, no está mal el señor Balzac. Para personas formadas, claro es. Lo perverso de esta publicación no está en Balzac, que la escribió, sino en quien la editó. Vicente Blasco Ibáñez, un impío contumaz condenado por el Santo Padre. Un ateo sacrílego que se ha propuesto con su editorial la corrupción de las conciencias. Si en su casa o donde quiera que sea ven ustedes libros como este, destrúyanlos, enfade quien se enfade. Dios está con vosotros. Usted, Barea, seguirá la clase de rodillas durante todo el mes. Eso le enseñará a escoger sus lecturas. Siempre, para cualquier cosa, se aludía a Dios. Yo hasta entonces había creído en él tal como me lo habían enseñado. Como un señor muy bueno que todo lo mira y lo resuelve bien. Pero empecé a pensar que, por ejemplo, el Dios de Ángel, que se levantaba a las 5 de la madrugada a vender periódicos y después dormía bajo la taquilla del teatro para poder vender por la mañana el primer puesto de la cola, no era el mismo que el de otras personas que tenían dinero y la mejor de las vidas. Tampoco el de mi madre era muy bueno, ni el de mis hermanos, ni el de la señora segunda. Llegué a la conclusión de que el único problema era llegar a ser rico. Cuando uno llegaba a tener dinero, Dios le trataba mejor y se podía conseguir todo. Hasta el cielo. ¿Qué es? Gusanos de seda. Me los regaló el maestro. Ahora están en el capullo. Y aquí he plantado semillas. Ya están saliendo. ¿Qué plantaste? Semillas. La tía está un poco disgustada. Se acaba de acostar. Ya lo sé. No has querido acompañarla. Me ha dicho que ella piensa que no he querido acompañarla. Iba a la parroquia a rezar el rosario. A cualquier otra parte hubiera ido. ¿Por qué? Ya no puedo rezar. Vaya, creí que no te encontrabas bien. ¿Vas a quedarte mucho rato? No. Thank you.
¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno sí, pero no es eso. Tres. Sí, tres, pero tampoco es eso. Hay tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Muy bien, eso es lo que yo quería oír. ¿Y cuál de los tres es el verdadero? ¿Y cuál crees tú que sea? Yo no lo sé, ni usted. Os cuento una historia. Escucha. Un hombre santo paseaba por la orilla del mar. Y en la playa encontró a un niño que llenaba una concha con el agua del mar que vertía en un hoyo en la arena. ¿Qué haces? Le preguntó el hombre santo. Verter toda el agua del mar en este hoyo, le respondió el niño. ¿Cómo quieres que quepa toda el agua del mar, que es infinito, en un hoyo tan pequeño? Es imposible, le replicó el hombre santo. Más imposible es averiguar por qué Dios es uno y a la vez trino, concluyó el niño. Y tú te empeñas en averiguarlo. En esto comprendió el hombre santo que hablaba con un ángel y que aquella que salía de sus labios era la palabra de Dios. ¿Está claro, Barea? Ninguno sabemos nada de nada. Lo único cierto es que existimos, que existen el sol y la luna y las estrellas y los pájaros y los peces y las plantas y nosotros mismos. Todo. Y que todo vive y muere. Alguna vez tuvo que ser la primera gallina o el primer huevo, no lo sé. El primer árbol y el primer pájaro. Alguien los hizo. Después todo marcha bajo una ley. Los mundos se mueven por un camino trazado siglos y siglos y todos los seres nacen y mueren bajo esta misma ley. A esto le llamo yo Dios, en el que creo, el que ordena esto. ¿Cómo se te ha ocurrido acercarte con esta noche? Le dije al tío que venía. ¿No dijo nada? Le pareció bien. El tío y tú. ¡Qué par de ellos! Sácate la cabeza. Esta noche solo tenemos un ruido. Todos creemos en algo, hijo. Unos en unas cosas, otros en otras. El pájaro, los geráneos o las piedras del río no creen en nada. Pero las personas sí. Todos creemos. Ese cantante tan famoso que fue al café cree en la música. Si no, no hubiera podido cantar como lo hizo aquella noche. El tío Luis cree en la fuerza, en su oficio, en sus chicos y hasta en las comidas que la tía Aquilina le prepara. Tu padre creía en la República y luchó por ella. Luchó y perdió. Y lo pagó muy caro. Pero eso es lo de menos, aunque duela tanto. Lo demás es que luchó por lo que le parecía justo. Que tú dejes de creer en algo de lo que te enseñaron de pequeño es normal. La vida no se detiene por ello.
te quedarás vacío un tiempo y luego descubrirás cosas nuevas en las que pondrás tu confianza. Y alguna, ya lo verás, te hará entender mejor todo esto. Deja que pase el tiempo y no te preocupes más. Yo estoy aquí, contigo.